Hola, hola, la una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este día, en este miércoles 3 de abril de 2024. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a quienes van llegando con sus comentarios en el chat, dejando ahí su punto de vista. Gracias a todos quienes nos acompañan en este miércoles. Tenemos, como siempre, muchos comentarios por aquí. Alfredo Lozano dice: saludos de Puebla, francamente decepcionado por el candidato para presidente municipal, Pepe Chedraui. Pues sí, Alfredo Lozano, priista, peñista, recolector de fondos para la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 y ahora habilitado, ex dirigente municipal del PRI en Puebla, habilitado a fuerza como candidato a presidente municipal por Morena, ya lo sabe usted. Bueno, pues así están las cosas. Lolita Dalbert dice: linda tarde, comunidad astillada. Aquí mis nietos bailando con tan bella música. Órale, saludos, saludos hasta allá. Muchas gracias por estar presentes, por estar atentos a lo que está sucediendo en nuestro país a través de este astillero informativo. Astillero Informa. Muchas gracias y vamos a ir entrando en materia. Es la una de la tarde con un minuto y vamos a pedirle a nuestra compañera Alex Fernanda que nos comente, que nos informe de las cosas relevantes que van pasando en estas horas. Alex, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás este miércoles? Bien, todo en orden aquí a la mitad de semana, ya semana de Pascua, y seguimos adelante a tambor batiente, Alex. Julio, pues la información no para y si quieres vamos a comenzar con este resumen. Adelante. Pues arrancamos el resumen informativo con que el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que 25 personas hayan perdido la vida durante un enfrentamiento entre un grupo armado y la Guardia Nacional. Esto tras el comunicado que publicó el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, donde señala que, de acuerdo con testimonios, alrededor de 25 personas fueron asesinados por el enfrentamiento ya mencionado. Además, en este comunicado pide al Estado mexicano indagar en la masacre, identificar responsabilidades de la Guardia Nacional en el uso excesivo de la fuerza y probables ejecuciones extrajudiciales, e insistió en replantear la estrategia de seguridad. Vamos con la respuesta del presidente. Fueron dos enfrentamientos de dos grupos en Chiapas y esa organización de derechos humanos habló, creo que de 20, 25, que no es cierto. Deben de ser como 10 en dos grupos, no, 5, 5 en una parte y otro día otros 5. Pero yo no sé de dónde sacaron. ¿Cuántos dijiste? Sí. Es que mienten. Fue un enfrentamiento de dos grupos. Se metieron a un rancho que presuntamente es de un jefe de un grupo y se confrontaron. Los constructores nos pidieron que pusiéramos un campamento de la Guardia Nacional para que trabajaran. Y cruzando la Panga, ahí hubo un enfrentamiento con la Guardia Nacional en uno de los puentes. Eso fue lo otro. Esto es lo de Chiapas de todo el fin de semana 24, pero tiene que ver con distintos hechos. Y en un día más de tensión entre el presidente de la República y el empresario Ricardo Salinas Pliego, el mandatario señaló que ambos tienen pensamientos diferentes, que no hay nada personal y que no se va a enganchar en el tema. Escuchemos. No voy Presidente, a ¿cómo toma engancharme ese en eso, mensaje? no, 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 no. Zafo, como dicen los jóvenes. No, 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 no. Es muy claro. Tenemos diferencias en lo político y en lo ideológico. Y además hay un asunto que tiene que ver con el presupuesto público. Y yo soy guardián de los dineros del pueblo. Le saqué la vuelta, sí, porque pues no voy a caer yo en ninguna provocación de nada. Llevo tiempo luchando
y brincando obstáculos. Soy corredor de obstáculos y siempre he evadido el acoso. Entonces, no es nada personal. Por otra parte, el primer debate presidencial ya está cerca y hoy, durante una conferencia de prensa desde Guadalajara, Claudia Sheinbaum confirmó que participará en los tres debates y aseguró que ganará el primero. Adelante con el video. Tenemos nuestras, digamos, elementos que vamos a plantear para el segundo debate. Por ejemplo, creemos que es el propio INE quien debe seleccionar las preguntas. No necesariamente deberían de participar quienes son los conductores o quienes van a participar como moderadores del debate. Independientemente de ello, vamos a ganar el debate y vamos a ir. Somos los únicos que tenemos proyecto. En nuestro caso utilizamos, además tiene que ser así, ciencia, conciencia. Y en el otro caso, pues hay mucha ocurrencia. Yo he decidido que voy a participar en los tres debates del Instituto Nacional Electoral y vamos a participar también en algunos lugares donde nos inviten. Y Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, está comparando el primer debate con un partido de fútbol. Esto lo digo por el siguiente mensaje que publicó a través de sus redes sociales. Y vamos a leerlo. Abro comillas. Este domingo veamos todas y todos juntos el debate, como si se tratara de un partido de la selección en el Mundial, porque lo que se decide en esta elección es muy importante. Compara, contrasta y decide. Por nuestra parte, saldremos a proponer y a jugar limpio. Y es que si vemos bien esta imagen, hasta arriba dice Atlético, Fosfo, Fosfo, y más abajo dice Movimiento Ciudadano contra la vieja política. ¿Cómo ven? Y solo para recordarles que el domingo 7 de abril, aquí en este canal, youtube.com/julioastillero, tendremos una transmisión especial a las 7:30 p.m. Julio Astillero, junto con Marta Olivia López y Temoris Greco, traerán el mejor análisis del primer debate presidencial y el equipo de reporteros estaremos presentes para traerles toda la información. Ya saben, los esperamos el domingo 7 de abril a las 7:30 horas. Continuamos con el resumen porque la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hoy se realizó una audiencia sobre la entrada en vigor de la ley SB4, esta polémica ley tejana que pretende que las autoridades estatales o locales deporten a personas que parezcan migrantes sin documentos. Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que México la seguirá rechazando, que es discriminatoria y que viola todos los derechos humanos. Terminó el mensaje publicado a través de las redes sociales diciendo que continuarán defendiendo a los mexicanos que se encuentran en Texas a través de los 11 consulados de la entidad. Y con información de último minuto, este miércoles se ha registrado fallas en la aplicación WhatsApp. Usuarios de la plataforma reportaron fallas al no poder mandar mensajes, a tener problemas con la aplicación y con la conexión. Esto ya se hizo tendencia en X, donde los internautas comenzaron a publicar memes sobre esta caída y también a compartir sus testimonios sobre la falla. Ya saben, no es su teléfono, es la aplicación. Y para finalizar, y con información que pueden encontrar en julioastillero.com, se reporta que el Metro de la Ciudad de México ya reactivó el servicio en todas las estaciones de la línea 5 que corre de Pantitlán a Politécnico. Esto luego de que un tráiler se volcara sobre la malla ciclónica el día de ayer. Recordemos que a causa del accidente que se dio entre las estaciones de Oceanía y Aragón, el transporte tuvo que suspender el servicio de varias estaciones, por lo que el RTP tuvo que auxiliar a los usuarios, pero pues ya regresó a la normalidad. Julio, regresamos contigo y recuerden que toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com. Muy bien, muchas gracias, Alex. Gracias por este resumen y además por este tema de WhatsApp y otras aplicaciones, así es que no nos angustiemos, parece que hay algunos problemas intermitentes y bueno, pues seguimos aquí adelante. Alex. Y también decían, Julio, Facebook e Instagram, pero bueno, sí. La principal y la de tendencia es WhatsApp, entonces pues si no es por WhatsApp, es por Telegram, pero siempre hay maneras de comunicarnos. Muy bien, Alex, muchas gracias y seguimos adelante, gracias. Bien, es la 1:00 p.m, la 1:00 p.m. con 9 minutos. Ya sabe usted que estamos aquí muy atentos a lo que va sucediendo y a lo que hay en todo este terreno. Muchas gracias.
Adnaloy Basilio dice, oiga, anda un video diciendo que Morena financia una obra de teatro que se llama Mamá Cabaret. ¿Es cierto, Adnaloy? No, pues la verdad no sé mayor cosa sobre eso. Y bueno, y el glifosato, pregunta Eduardo Carvajal, AMLO mentiroso, no sorprende, así lo dice Eduardo Carvajal. Gustavo de Fil, tensiones en Chiapas, donde AMLO lo negaba consistentemente. Bueno, miren aquí, Marcos Rodríguez nos envía saludos desde Canadá, Pablo Muñoz desde Fort Worth. Roberto Medina dice, sigue en pie mi invitación a comer burritos en mi casa en Ciudad Juárez y que hagas un programa desde el Parque Chamizal. Ivonne María dice, igual en Cozumel los candidatos son priistas y ahora morenistas. Bueno, vamos a seguir adelante y permítame tocar en este momento lo correspondiente a un tema que está circulando ampliamente en las redes sociales. Lo hemos visto aquí en Tripulación Astillero, lo hemos detectado, es una presencia frecuente, ahorita está caminando muy fuerte en las redes sociales, un video donde se ve a un joven, presuntamente hijo de Xóchitl Gálvez, que estaría pues en un estado tambaleante, en un estado impropio, riñendo, insultando a guardianes, a vigilantes de un antro, pareciera que esto es en Polanco, pareciera en Presidente Masaryk, con una serie de señalamientos que han estado planteando, está dando por cierto en las redes sociales, que es el hijo de Xóchitl Gálvez. Primero que nada, déjeme plantear este tema que me parece importante. Desde luego que padres e hijos no pueden tener la culpa, la corresponsabilidad de los hechos, decisiones, caminos, opciones que vayan tomando en la vida. Es decir, cada quien en ejercicio de su propia libertad, cuando ya tiene mayoría de edad, toma sus decisiones y de ellas debe hacerse responsable individualmente. Sin embargo, según los señalamientos que se están haciendo en las redes sociales, este joven forma parte de una organización de jóvenes impulsores de la candidatura de la aspirante del PRI, el PAN y lo que queda del PRD a la presidencia de la República. Creo yo que siendo un tema evidentemente de manejo político y hoy en la circunstancia electoral en la que hay, a mí me parece que es urgente que tanto la señora Gálvez como su campaña, como su candidatura, den las precisiones correspondientes para saber exactamente qué es lo que corresponde en este tema. Es una postura la que ha planteado y vamos a colocar, en cuanto me digan que está listo este video, lo vamos a presentar sin el audio, porque hay una serie de expresiones malsonantes que luego aquí en, en YouTube suelen ser muy cuidadosos. El otro día le decía a Ana Francis Moore de que un tema que trató con toda propiedad y toda seriedad profesional sobre el sexo, sobre cuestiones sexuales y preguntas sobre sexualidad en sus conversaciones desde la clase media, pues limitaron la monetización, luego la devolvieron, pero durante varios días la mantuvieron limitada, no sabemos por qué. Acaban de notificarme hace poquito, pero mire, ahí está lo que está sucediendo con este joven. Detecté varias cuentas que están difundiéndolo, sobre todo a partir de, al menos la primera que vi fue de Cayo de Hacha, que la puso ahí, y de luego ha sido repetida y está circulando con una gran amplitud. Es una actitud recurrente de este joven, peleando o tratando de pelear, tal vez con alguien que está detrás de los vigilantes, que con una paciencia franciscana se mantienen absolutamente inalterables, no hay ninguna reacción violenta, a pesar de que no solo hay insultos clasistas, discriminatorios, groseros, contra los vigilantes y contra las personas con las que pretende pelear este joven.
y bueno, se mantuvo todo ahí. Hay otra parte en la cual pasan por un lado algunas jóvenes, algunas mujeres, y el guardia le dice cuidado con las niñas, y él dice, o sea, de todo lo que le dicen, él dice me vale, y él está metido en su afán de pelear. En una situación inconveniente, producto de, pues, ¿qué será? De ingestión de bebidas alcohólicas o de otro tipo de lo que haya sucedido, pero el punto es que está en redes. Vamos a esperar que haya una puntualización de la campaña de Xóchitl Gálvez, de la propia Xóchitl Gálvez, que haya una puntualización acerca de si verdaderamente es el hijo de ella o no es en este caso. Así es que vamos a seguir adelante. Déjeme decirle, vamos a quitar ya este video. Déjeme decirle que la campaña en general de Xóchitl Gálvez está entrando en una etapa en la cual pareciera estancada. Hoy leí, si no me equivoco, creo que Abraham Mendieta fue quien escribió en su cuenta de X antes Twitter, dice, aquí se acaba la campaña de Xóchitl Gálvez. Sería difícil y complicado el tener una salida, a pesar, insisto, de que cada quien tiene en su mayoría de edad la responsabilidad, pero esto podría golpear a la campaña de Xóchitl Gálvez. Ya iremos viendo, no adelantemos vísperas, esperemos a que haya una precisión, y si esto es un acto individual, personal, como se ve, de este joven, pues tiene que correr las consecuencias del caso. Hay muchos comentarios en las redes sociales que también hablan y dicen, sí, pero esto es un acto de una borrachera, todos hemos... Pedro Ferriz Híjar, si no me equivoco, dice, todos hemos tenido ese tipo de problemas con nuestros hijos, así es que no se escandalicen. Y otros dicen, pues el punto está en que este es un acto de una borrachera o una situación inconveniente personal de este joven, pero los hijos del presidente López Obrador, y ya sabes, se hace aquí la... el maratón de acusaciones mutuas en que se va desbordando cual bola de nieve. Me parece a mí que hay que estar atentos a que se hagan las precisiones de todo esto. Linet Ponce dice, Asteria, sí, estaba pasado de copas insultando a los cadeneros. El hijo de Cuchil, no, cuenta, dice Roseli Bzartes. Son cosas que pasan, diría AMLO, dice Rommel Andrade, y lo dice específicamente el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que ante el secuestro de 60 y tantas personas en el área de Culiacán en días pasados, dijo, no tengan miedo, son cosas que ocurren, son cosas que lamentablemente ocurren. Pero bueno, ahí está todo esto. Y bueno, bueno, es que ya pasó esto, ya estamos desde hace rato, pero estaban aquí duro del hijo de Xóchitl, no dirás nada, escándalo por video del hijo de Xóchitl. Xóchitl, Emanuel Núñez, Julio, ya te enteraste del video de Xóchitl, de todo hay aquí. Julio, siempre el gran periodista equilibrado, por eso te sigo desde hace ya 30 años en La Jornada, dice Willy Gómez. ¿Cómo presuntamente Julio, si es su hijo, se llama Juan Pablo? Dice Temoc Plan C. Temoc no está confirmado, o sea, hay un gran parecido físico, todo indica que así es, pero permítame mantener, dicen que todo mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Creo que no habría todo esto. Eduardo Carvajal dice, ¿en serio le dan espacio a esa noticia sin sentido? Ahora sí me decepcionas, Julio, está el glifosato, está lo de Chiapas y tú hablando del Junior, lamentable. Alfredo Trujillo dice, si es su hijo, ya fue. Otro clavo al ataúd de la oposición. La tía secuestradora y los juniors prepotentes. Bueno, Julio, en Tenancingo, Estado de México, hay mucho cobro de piso, dicen que está la familia michoacana. Bueno, imagínense este tipo de gente con poder, así han actuado los juniors de expresidentes, menos mal que AMLO les quitó el Estado Mayor. Linet Ponce dice, Xóchitl llama zánganos a los hijos de AMLO, pues que se aguante, se lleva, se aguanta.
Francisco Javier dice, qué aburridos tus introducciones tan largas de música. Francisco Javier dice, bueno, ahí lo tenemos, hay gente que opina lo contrario, Francisco Javier, y si no, bueno, pues es cuestión de entrar a la una en punto, ya estoy yo aquí puesto y se ahorra escuchar esa música. Lo importante es lo grosero y vulgar, dice Esba Díaz, y así voy a seguir leyendo como vaya cayendo. Luis Blackman, así de absurdos los de YouTube censuran medios informativos y dejan narcocorridos y música que motiva la violencia y consumo de drogas. Pues sí, Pedro Gutiérrez dice, sin censura y Macalakech lo pasó sin cortes. Pues sí, digo, nosotros no sabemos exactamente por qué, pero siempre hay ese gran problema. Vamos a estar atentos sin adelantar las cosas, esperemos que haya un pronunciamiento formal e iremos viendo lo que ahí sucede. Por otra parte, déjeme decirle que lo que está sucediendo en varios de los estados, Guanajuato particularmente, donde hoy sigue habiendo pues mucha aportación declarativa de ambas partes, particularmente del lado de Morena, que está pidiendo protección federal para 40 candidatos en Guanajuato, y el propio presidente de la República, que ha dicho hoy en la conferencia de la mañanera, de que Guanajuato está fuera de control, y que el propio gobernador Diego Sinoé Rodríguez Vallejo no asiste a las mesas de seguridad que se realizan en el estado. Entonces, todo esto forma parte de un contexto de violencia en la cual hoy el presidente de la República dio una mención respecto a lo que sucedió en Ecuador donde la delantera que llevaba una candidata progresista, una candidata de la corriente del correísmo, pues se fueron dando hechos violentos escandalosos, algunos de los cuales dieron la vuelta al mundo y en los cuales se fue colocando y se fue colocando el ambiente de la situación de violencia política, los aspirantes presidenciales, no la mujer correísta, sino los otros, yendo con chaleco blindado para mostrar el temor que sucedía y los medios de comunicación planteando todo eso ahí. El presidente de la República llamó hoy a la responsabilidad de los medios de comunicación, así lo dijo el presidente, para explicar o para puntualizar el hecho de que puede haber, como está sucediendo, muchos hechos de violencia que desde luego hay que señalarlos, hay que decirlos, hay que publicarlos, hay que informar, pero hay que mantener también el contexto y la precaución de no magnificar y de no caer en la tentación, como ha sucedido en otros países, de considerar que sea una estrategia también política o electoral el hecho de la excesiva difusión en muchos medios de comunicación de lo que efectivamente sucede y está sucediendo, pero hay que tomar en cuenta el contexto de lo que ahí sucede y acontece. Bueno, en unos minutos más, en un par de minutos, vamos a tener una entrevista con Victoriano Martínez. Él es colaborador en Astrolabio Diario Digital y encargado de la columna editorial de este medio, de Astrolabio, en San Luis Potosí. Y nos va a hablar acerca de lo que está pasando en el ejido La Pila y específicamente de acusaciones de corrupción o complicidad en actos de corrupción con de parte de la Secretaría Federal de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Nuño. Jorge Nuño, el muy sombrío secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. Vamos a escuchar en unos minutos más, qué es lo que sucede en este tema específico. Recordemos también en lo relacionado con lo sucedido en la Concordia Chiapas, el presidente de la República ya ha explicado que fueron 5 muertes en un enfrentamiento entre presuntos criminales y otras 5 muertes, ahí sí, en una confrontación con la Guardia Nacional. Vamos a ver qué es lo que dicen tanto el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas como otros informantes que desde Chiapas hablaron de una masacre de 25 personas y en general de lo que hemos estado reportando varios medios de comunicación en el sentido de la elevación de la crisis, de la violencia política, de las confrontaciones y del estado de zozobra,
de incertidumbre que se está dando en algunas partes de Chiapas, en una situación muy preocupante de acciones de grupos del crimen organizado, de acciones caciquiles, de todo lo que hay ahí. Bueno, bien. Me pregunta Erika Angelina Chagoyán Pérez, ¿qué sabe de la corrupción de la Marina en el puerto de Manzanillo? Pues no sé mucho, Erika, pero le debo decirle que hace un par de días recibí un correo de una persona identificada y a quien ubico y identifico en redes sociales, favorable a la 4T, una persona de izquierda que relata lo sucedido a sus familiares en la en una aduana de Tamaulipas, donde relata todo lo que le fueron quitando de dinero personal de la Marina y de el personal de aduanas, y que dos veces grupos del crimen organizado lo detuvieron para pedirle dinero, porque sabían lo que llevaba, que eran particularmente algunos productos de trabajo industrial y ropa, y que le decían claramente, sabemos que tienes esto, que llevas esto, tanto dinero. Y que acabaron cuando en el último tramo no pudo aportar lo que le pedía el último retén ilegal, le quitaron finalmente lo que llevaba de producto y de material, que ya era, estaba pagado todo. Y pues bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, es la 1:26 p.m. Le platicaba lo referente a lo que está sucediendo en San Luis Potosí, y para ello está con nosotros el periodista Victoriano Martínez. Él es colaborador en Astrolabio Diario Digital y es el encargado de la columna editorial de este medio de comunicación de San Luis Potosí. Hay una nota que yo leí de Victoriano que dice: llegan de avecindados al ejido La Pila. Ahora pretenden expulsar a ejidatarios. Es una nota publicada ayer bajo la firma en esta columna editorial Caja Negra de Victoriano Martínez. Dice: los intentos de una larga lista de empresarios que llegaron como avecindados al ejido La Pila y llevan más de un intento porque se les reconozca el dominio pleno para despojar a los ejidatarios de sus tierras no cesa, y sus embates hoy han creado un clima de tensión por el que se teme que surjan hechos de violencia entre la comunidad. Está con nosotros Victoriano Martínez y le agradezco y le doy las buenas tardes. Buenas tardes, Victoriano. Tu micrófono, Victoriano. Ahí en el cliccito, en el icono de micrófono, y ahí ya con eso estamos puestos. Déjame ver, a lo mejor desde acá. No. Tú lo habrías apagado, Victoriano, porque no es de acá de donde lo estamos manejando nosotros. Ya está. Ya lo encontré. Perdón, muy bien. Perdón, no. Muchas gracias, Julio, por la invitación, y sobre todo pues que le das un poco más de foro a esto que escribimos desde acá, ¿no? Al contrario, Victoriano, platícanos, por favor, para la audiencia que no tiene el detalle ni la ubicación del problema del que estamos hablando, dinos, por favor, de qué se trata, Victoriano. Sí, mira, la historia pues comienza hace varios años, en los que ya se empezó a dar como un esquema en el que empresarios empiezan a tratar de convertirse en ejidatarios dentro de, en este caso, del ejido La Pila, que no es algo exclusivo del ejido La Pila, pero en el caso de La Pila empiezan a incorporarse como avecindados, y todo eso va con... Hay que ubicar el ejido La Pila. El ejido La Pila está junto a la zona industrial de San Luis Potosí, y entonces se vuelven tierras muy, muy deseables para muchos negocios, ¿no? Entonces, estos empresarios empezaron a llegar ahí, y el tema que ahorita nos ocupa, que es el texto de ayer en la Caja Negra, es porque en el orden del día de una sesión que estaba programada para el día lunes, el primero de abril, que finalmente no se lleva la sesión porque no hay quórum, en esa sesión, en el orden del día, pues queda muy claramente descrita la pretensión de los grupos empresariales, porque en el punto 4 de la sesión establecen que van a definir una nueva lista de avecindados para incorporarlos al ejido. Es decir,
más empresarios están incorporando al ejido como avecindados, y eso tiene un antecedente. Hace 2 años, entre mayo y junio de 2022, hubo un intento por despojar al ejido de 1.888 hectáreas a través de una sesión en la que se le pretendió dar dominio pleno a los empresarios ejidatarios, y eso era para desarrollar un proyecto de industrial, un desarrollo industrial gigantesco, que sería, en todo caso, si se llegara a dar, sería el más grande de América Latina, y eso fue frenado por un grupo de ejidatarios inconformes porque les estaban despojando de sus tierras. Entonces, ellos hicieron acciones para impedir que se les diera el dominio pleno. Había una serie de irregularidades en aquella asamblea. El acta de asamblea no pudo ser aceptada por el Registro Agrario Nacional y finalmente se frenó ese intento por apropiarse de esas 1.888 hectáreas. En el punto 5 de la orden del día de la sesión que se iba a desarrollar este lunes, establecen un tema para la asamblea, que es informarles sobre las acciones que han tomado estos ejidatarios inconformes con el despojo de sus tierras a través de juicios de juicios agrarios, de juicios de amparo. Pero ahí ya no solo está el antecedente de las 1.888 hectáreas, sino también el intento del grupo Meta, que es un grupo constructor de carreteras, para intentar apropiarse de 30.26 hectáreas para pasar un libramiento sobre que cruzaría el ejido La Pila. Un libramiento que le serviría especialmente a la planta BMW que se encuentra en la zona industrial. El que le informen esto a la asamblea tiene un objetivo que lo marcan en el siguiente punto del orden del día, que es el 6, donde señalan que van a tomar medidas y van a sancionar a los ejidatarios que han promovido esos juicios agrarios y esos amparos para quitarles sus derechos y, vamos, expulsarlos del ejido, como quien dice, ¿no? Entonces, este orden del día de la asamblea que estaba programada para este lunes, tiene como precedentes o antecedentes en los días previos gente que recibió amenazas directamente de personas que se hacían pasar o que decían que iban a nombre de gente muy interesada en los proyectos que estaban desarrollándose ahí, y les pedían que dejaran, que se salieran de esas actividades o se atendrían a las consecuencias, ¿no? Entonces eso ha generado un clima pues de tensión en el ejido. Hay temor. Los ejidatarios han hecho algunas actividades para denunciar estas cosas. De hecho, esta mañana ya circularon un video, 4 ejidatarios de los inconformes están anunciando que van a ir a la Ciudad de México a buscar a Jorge Nuño de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes para exigirle ya que frene ese embate del grupo Meta para apropiarse de esa parte de su territorio para cruzar un libramiento ahí por el ejido. Entonces, si me permites, Victoriano, tenemos incluso ese video, lo podemos poner y continuamos con el diálogo que tenemos. Mira, tenemos el videito ahí listo. Bien. Señor Jorge Nuño, le hacemos un atento aviso que vamos a ir a visitarlo a la Ciudad de México para pedirle que ya es hora de que nos haga caso y no robe nuestras tierras del ejido La Pila. Ya es hora de que ponga un hasta aquí. Tanto cacique del pueblo, empresarios que se quieren adueñar de nuestras tierras. ¿Y dónde quedamos los campesinos? Nos están robando nuestro patrimonio, tierras que dejaban nuestros antepasados. ¿Cuál es el señalamiento específico que hay contra esta Secretaría Federal de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes y su titular, Jorge Nuño, Victoriano? Sí, fíjate, el grupo Meta tiene una concesión de carreteras con un libramiento primero. Después, esa concesión que se dio a finales de los 90 fue ampliándose de manera que
tiene ahorita a mínimo 8 ampliaciones de esa concesión, y en esas últimas ampliaciones está este libramiento que cruza el ejido La Pila. Entonces, para poder construir ese libramiento, son 30.26 hectáreas las que requiere el Grupo Meta de ese territorio. Y en diciembre de 2022, en una asamblea que también estuvo muy con muchas irregularidades, se supone que la asamblea autorizó a los comisariados ejidales a venderle a Grupo Meta esas hectáreas, esas 30 hectáreas. Incluso en esa asamblea decidieron el precio, que fueron 38 millones de pesos, y decidieron pagarle a los 520 y tantos ejidatarios una cantidad para como contraprestación por el uso de ese territorio. Eso, los ejidatarios que se dieron cuenta que había una serie de irregularidades, porque ni siquiera se habían cubierto todos los requisitos para expropiar un terreno como ese, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o la de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, se prestó para esas cuestiones irregulares, porque ni siquiera había una certeza de dónde surgían o de dónde salían los 38 millones de pesos para pagar la indemnización a los ejidatarios. Existen los cheques, creo que ya alguna vez manejaste tú este tema. Ahí están los cheques, está el amparo que presentan los ejidatarios que frena esa situación. Y de hecho, ellos han presentado denuncias de actos de corrupción de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, tanto de aquí del centro SST y de oficinas centrales. Por eso ya están como desesperados y diciendo, pues, señor Nuño, vamos a ir otra vez, porque usted no nos ha hecho caso de todas las denuncias que se han presentado ya. Bien, Victoriano Martínez, ¿y qué sigue? ¿En qué tipo de empresarios son los que se han hecho pasar por avecindados ahí en ese ejido? ¿Empresarios pequeños, con pequeñas empresas, o empresarios de mediano o alto nivel en la economía de San Luis Potosí, Victoria? Martínez Orantes, Augusto. Sí, adelante. Oh, perdón, sí. La lista de empresarios es bastante larga. O sea, hay empresarios desde algunos que se ubican como prestanombres, hay grandes empresarios, hay gente que está, vamos, hay apellidos Tobías, Lorca, es muy larga la lista. De hecho, los ejidatarios, después de que se dieron cuenta de esta situación a través de la asamblea que se estaba preparando para el lunes día primero, lanzaron una alerta y señalaron principalmente al Grupo Meta como quien estaba atrás empujando a esta situación, ¿no? Uh-huh. La serie de empresarios que hay, es que este problema parece que no es exclusivo de La Pila. O sea, todos los ejidos que hay en torno a la mancha urbana de la ciudad están teniendo esa situación en la que hay empresarios que se empiezan a ir apuntando como avecindados para después obtener el dominio pleno sobre tierras, y parece que no es tampoco exclusivo de San Luis. O sea, debe ser en todo el país, donde el crecimiento urbano que invade ejidos provoca esto. Y empresarios, pues aquí yo creo que de los más grandes empresarios de la ciudad están metidos en esto. Vaya. Bueno, Victoriano, pues muchas gracias, a reserva de lo que desees agregar, lo que consideres que haya que precisar o añadir, yo te doy las gracias por estar con nosotros en esta ocasión. No, muchas gracias, Julio. Y pues bueno, el tema creo que va a dar para mucho todavía. Tendrá que haber una segunda convocatoria para intentar esa anotación de más avecindados y para intentar aplicar la sanción. Que hay un detalle: la sanción no puede ser aplicada por la Asamblea porque la ley agraria no lo contempla. Y existe un acuerdo de la Procuraduría Agraria que prohíbe ese tipo de sanciones, precisamente porque la ley agraria no los permite. O sea que entonces podrán hacer la asamblea, podrán aplicarle las sanciones, pero a la hora que lleven el acta a registrar en el Registro Agrario Nacional, no va a pasar, porque es una de las causales para que no sea tomada en cuenta, o sea, no sea validada.
Bien, pues Victoriano, estaremos atentos y veremos si hay alguna respuesta del secretario Jorge Nuño, titular de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, a quien se ha señalado repetidamente como la instancia que ha estado convalidando toda esta serie de maniobras allá en San Luis Potosí. Victoriano, gracias y seguimos adelante. Gracias. Sí, no, gracias a ti. Y pues Jorge Nuño tendrá visita próximamente allá de los sí. Así es, así es. Victoriano, gracias y seguimos adelante. Hasta luego. Sí, gracias. Es la 1:40 p.m. Mire, el consejero Martín Faz Mora, miembro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ha puesto unas fotografías en las cuales dice: así los preparativos para el set del primer debate INE entre las candidaturas presidenciales del domingo a las 8:00 p.m. No te pierdas el 7 de abril el primer encuentro presidencial moderado por Denise Merker y Manuel López San Martín en el Instituto Nacional Electoral. Ahí están ya acomodando lo que será el escenario para este primer debate presidencial. Recuerde que nosotros transmitiremos este debate aquí a través de Canal Astillero y estaremos desde media hora antes o un poquito antes. Estaremos Temoris Greco, Marta Olivia López y un servidor haciendo algunas consideraciones y un preámbulo respecto a este debate presidencial. Vamos a estar Marta Olivia López, Temoris Greco, un servidor por ahí de las 7:30 o un poquito antes con la información y los comentarios. A las 8 transmitiremos el debate tal cual y terminando, que se calcula que sea a las 10:00 p.m, seguiremos Marta Olivia, Temoris y un servidor, otros invitados, y tendremos antes y después el reporte que nos envíen desde el propio INE, Alex Fernanda, Luis Fernando Salas y Isaac Rosales, nuestros tres compañeros que van a asistir al debate, ya están listos para participar ahí y que nos irán enviando la información, las entrevistas, el ambiente, lo que ahí haya. Así es que le invitamos a que esté con nosotros en la transmisión del debate. Antes de él y después de él estaremos una hora, hora y media con invitados y con más información y nosotros mismos teniendo el contexto de lo que haya sucedido. Bien, es la 1:42 p.m. Y déjeme avanzar en nuestro programa. Ha salido un libro recientemente, La Casa Sucia. Es el libro más reciente de Muna Dora Buchain, doctora en Derecho, escritora, auditora forense y especialista anticorrupción. Ella ha tenido una larga presencia y persistencia en la denuncia de los hechos de corrupción del aparato institucional, cómo funciona, sus fallas, sus complicaciones, y tiene ahora este libro, La Casa Sucia. Por eso me da gusto platicar con Muna Dora, que está con nosotros aquí. Muna, buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes, igualmente a ti y a tu audiencia. Gracias. Muna, La Casa Sucia y una casa de difícil limpieza. ¿Hay esperanza de poder limpiar esa casa sucia? Sí, la esperanza muere al último. Hay mucha esperanza siempre y cuando haya un consenso de todos los que estamos en este país para que se logre. No es una situación que le corresponda a una sola persona, a un solo grupo, pero de que se puede hacer, se puede hacer. La cosa es comenzar a hacerlo. Lo que tú narras en el libro son las dificultades ¿qué? ¿Institucionales, políticas, estructurales en la lucha contra la corrupción? Yo te diría que esto es un conjunto de todo ello. Primero, cómo las redes de corrupción están tan imbrincadas que realmente es casi imposible pensar que por el simple hecho de que no son visibles pueden desaparecer. Y cómo siguen trabajando para permitir y propiciar que la corrupción entre, ahora lo estamos viendo, a nivel municipal, a nivel estatal. Y tendríamos que entender que hoy día ya se expande, ya no solamente es la corrupción gubernamental, ya tendría que vincularse con todo lo que tiene que ver con
delincuencia criminal, la corrupción, al no haberse inhibido, ha generado en nuestro país, como hemos visto con los casos de los últimos días, muertes, asesinatos, y bueno, todo tiene que ver con la impunidad. Las personas hacen lo que piensan que pueden hacer porque saben que no hay un castigo. En el libro que lleva como subtítulo La red de corrupción que llegó para quedarse. Por eso te preguntaba al principio si había una esperanza, porque al menos lo que tú hablas aquí es que hay una red de corrupción que llegó para quedarse, y hablas de una podredumbre que alcanza las dimensiones, el alcance de una catástrofe. Dices el por qué estas redes de corrupción se han fortalecido en el sexenio actual y qué deberíamos hacer para desarticularlas. ¿Qué es lo que llegó para quedarse? ¿Qué es lo que sí se va a quedar? En esta narrativa generé una... Me puse a hacer... Es un libro que tiene toda la evidencia de las redes que actualmente se encuentran en varias instituciones, que es imposible que salgan porque vienen de años, vienen de 40 años atrás. Y entonces, cualquiera de los que lean el libro van a ver cómo las decisiones para ciertos nombramientos, cómo se amañan los propios partidos, no importa si van a nombrar un delincuente o una persona que saben que es corrupta, no importa, siempre y cuando ellos tengan un beneficio. Lo que menos les importa es realmente cómo beneficio al país y a la ciudadanía. No consideran ni mérito ni conocimiento, y cómo a partir de esas permisiones y cobros de favores que se dan entre todos, los vemos colocados a todos los familiares en lugares estratégicos donde pueden haber negocios de grandes, hablo de grandes, de millones de dinero, hablando de lo término fiscal, hablando de lo término reparatorio, de lo sancionador, se cobijan unos con otros y son realmente un entramado complejo con procesos organizados para evitar la justicia y la legalidad. Y entonces los vemos hoy día, cuando lo vean y lo lean tu auditorio, la audiencia, que también hay un sitio que se llama www.lacasasucia.com.mx. Hay una decena de mapas de vínculos que sostienen cada uno de los dichos en este tramado institucional que han tratado de ellos seguir compartiendo. Entonces se filtran, se venden muy bien. Lo increíble es cómo se venden tan bien y cómo lo siguen cobijando como si fueran personas decentes y probas, cuando lo que están haciendo y han hecho es crear una red de corrupción que ha saqueado al país y que ahora, más allá de ese saqueo, se ha involucrado con otro tipo de redes. Entonces, no solamente es por qué llegan y cómo han llegado, sino el papel que cada quien juega en un sistema único en donde hay una vinculación de conexiones fuertes y que cada quien mantiene un orden lógico que les va a dar el derecho de exigir e intercambiar. Entonces, ves que finalmente la política prevalece por encima no solamente de la ética, sino de la legalidad. Y aquí también abordo casos, por ejemplo, de corrupción, ahí está toda la historia que hago de cómo siguieron las compras simuladas, cómo hay personajes que estaban en administración y de repente obtienen contratos millonarios por no hacer nada. Todo eso. Y ¿estás hablando de la actual administración? No, estoy hablando de personas que estuvieron antes, sí, y en esta administración han obtenido contratos, y que en esta administración hay, por supuesto, entidades y que se han denunciado públicamente todos estos hechos. Entonces, fíjate, uno dice, ¿qué tanto somos resilientes los ciudadanos? Porque denunciamos y no se perturba absolutamente nadie. Entonces, estas estructuras siguen funcionando y generan las condiciones, pues, para que no haya no solamente una revisión, una rendición de cuentas, sino para fragmentar la rendición de cuentas y para fragmentar los pocos esfuerzos que puedan haber para esta lucha. O sea, a mí se me hace muy interesante, que es un libro inclusive de estudio que podría ser, para ver cómo se analizan. Ahí hablo de una auditoría
forense que se hizo la Secretaría de Gobernación del sexenio pasado, y en donde dejaron ir 2,000 millones como si nada. Entonces, uh-huh, ahí lo establezco, veo cómo se hizo. ¿Qué pasó con los temas de la estafa maestra que hasta hoy no se han visto, que no son conocidos, con preguntas que tendríamos que respondernos para entender por qué estamos como estamos? En lo que va de esta administración del presidente López Obrador, que llegó blandiendo la bandera de la lucha contra la corrupción y con una gran esperanza ciudadana de que así se diera, del 1 al 10, ¿qué nos dirías? ¿Cuánto se avanzó en esa lucha contra la corrupción? En la lucha contra la corrupción a nivel federal, lo que es el Ejecutivo federal, yo creo que hay un avance porque ya no representa las redes que muestro en el libro, pero que esas redes permanecen en otras áreas y siguen haciendo negocios. Ahora, he sabido, yo pienso que es relevante, que como personajes que se infiltran o están laborando en ciertas áreas, todo ahí se revela, pues mantienen, por ejemplo, despachos, ¿no? Despachos a cambio de negociar. Eso no es visible porque los mismos beneficiados pues no quieren decirlo y uno lo entiende. Pero realmente que se haya hecho una lucha y una estrategia, para mí no es así. O sea, ha quedado muchísimo a deber. Y ahora hablemos del poder legislativo, que esa es la otra parte. Es otra parte que no solamente con la falta de transparencia en muchos casos, sino en colocar y sostener personajes impresentables que sabemos la corrupción que están llevando a cabo, que sabemos las denuncias que se tienen sobre ellos y que tampoco han avanzado. O sea, no puede alguien solo hacer una lucha o una estrategia contra la corrupción si no existe esta coordinación. Y hablamos, por ejemplo, de los temas de inteligencia financiera, de investigación, de generar datos para producir inteligencia, pues tampoco ha existido. Yo me pongo a pensar como un ejemplo mínimo, menor, por ejemplo, si alguien, y voy a retomar el por Dios, no nada más vamos a hablar de lo gubernamental, estamos hablando de la corrupción que ya está entrando al corazón de muchas personas al sentirse libres y racionalizar que pueden hacerlo. De esta chiquilla que fue asesinada en Taxco, nadie se ha preguntado, a ver, ¿quién más? Ahí está en la familia, ¿quiénes son? ¿De dónde vinieron? ¿Qué han hecho? ¿Ha habido casos similares? O sea, yo no creo que sea algo que hoy nace que alguien genere esos hechos. Bueno, eso necesitamos una coordinación y una generación de información y tener al instante procedimientos alineados e información de calidad y de utilidad para realizar investigaciones serias. Pero eso aumentale que también requeriríamos, y por eso también se han quedado cortos, pues en áreas de expertise a personas que tengan las competencias y las capacidades de investigación. Entonces, creo que en los nombramientos ha habido mucha pendiente que nos tienen y que realmente los estados no se han beneficiado tampoco de un intercambio de información que les permita prevenir corrupción, conocer quiénes están dentro, y eso es todo un trabajo que hay que hacer, no es de un día, claro, no es de un mes, ¿no? Muna, 2 días atrás tuvimos aquí a Paulo Díez, que forma parte del grupo que participa bajo la coordinación de Javier Corral, exgobernador panista de Chihuahua, en la elaboración del plan anticorrupción de la doctora Claudia Sheinbaum como candidata de Morena a la presidencia, y le pregunté lo mismo que te pregunto a ti: ¿por qué considerar que sí se pueden hacer cosas de cambio en materia de esta de corrupción ahora desde el flanco de ese grupo que es el que impulsa Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo? Bueno, primero porque hay que creer que siempre está la posibilidad de vivir una vida sin corrupción. Segundo, porque el que hayan conjuntado un grupo de expertos que no simpatizamos con un partido, hablan de un respeto a nuestro conocimiento, a nuestra voluntad de querer aportar y de cooperar. Esto no te puede garantizar, por supuesto, nada, absolutamente, sino las personas que lo van a echar a andar. Si la doctora Sheinbaum llegara a ganar la presidencia, yo tengo la esperanza, primero,
porque es alguien con un perfil científico. Los que de alguna manera tenemos un perfil científico pensamos distinto, somos menos emocionales que racionales, y porque yo creo que hay dentro de todo, fíjate, yo entiendo que ha habido un golpeteo, inclusive en medios, y hasta a mí me estaban desacreditando, que porque está, las pasiones son otra historia. Tenemos que asegurar que no solamente se logre comenzar esta lucha, sino que la Ciudad de México, por ejemplo, y eso lo leí, es una de las ciudades más seguras, que mucha gente se está viniendo a vivir a la Ciudad de México. Entonces, quiere decir que algo bueno se ha hecho, o sea, hay una esperanza en estos temas. ¿Por qué otra cosa? Bueno, pues porque tiene la intención, porque alguien que no tiene la intención, pues no busca otras personas y sigue con lo mismo. No tendríamos que buscar y pedirle a personajes como los que formamos este grupo que está a cargo de Javier Corral, que todos seamos expertos en unas áreas y por casualmente todos estamos perseguidos en este sexenio, déjame decirte. Fíjate, ni siquiera tenemos algo que digas, no hablamos desde el rencor, hablamos desde aportar nuestro conocimiento para un México mejor. O sea, para poder entender y tratar de desenredar la complejidad y estos vínculos de corrupción transversal, porque es una corrupción transversal que va por todos los poderes y en todas las entidades. O sea, no es nada más esta cuestión. Y porque también si se logra en su contexto que un acuerdo no significa una firma, es que todos los que están en los gobiernos asuman su responsabilidad y su compromiso. O sea, para mí eso es algo significativo. Y actualmente me parece, no tengo el dato preciso, pero me parece que la mayor parte de gobiernos están gobernados por el partido de la presidencia de Morena. Eso te asegura que de alguna manera tienen que ser lineales o adecuados a la política anticorrupción que hoy la hoy candidata quiere. Entonces, hay que empezar por algo. Si empiezas a descalificar con todo, pues no vamos a acabar de descalificar. Este es sí. Más mediático. Muna, para precisar, te entendí el decir que hemos sido perseguidos durante este sexenio. Tú has sido perseguida durante este sexenio. Claro, y en el libro lo narro con documentos, con todas las... Me fabricaron denuncias en la Procuraduría Fiscal cuando estaba el exprocurador Romero, que corrieron. Me mandaron a amenazar David Colmenares a través de Ursúa, de que si que dejara una demanda por daño moral que había yo hecho y si no me iban a perseguir con la Procuraduría Fiscal, le dije no voy a dejar la demanda, bajo ningún concepto, se equivocaron de persona. Bueno, ahí están las denuncias penales, tengo fabricadas seis o siete, no sé cuántas son, investigaciones por faltas administrativas, por responsabilidad, con personajes que también ahí describo cada uno y que están vinculados hoy día a muchos de los que están en Puebla, que están en Oaxaca, que están en la misma Ciudad de México. Fabricar evidencias, Julio, fabricar expedientes para intimidarme, y todo tenía que ver con las investigaciones que llevamos a cabo con el equipo que tuve y que estaba en la Auditoría Superior anteriormente. Y ahí están todas las investigaciones. Eso no me quita que yo diga, oye, no han sido a eso, no han... Y ellos saben perfectamente que fueron fabricadas. Ahí lo narro, las entrevistas que tuvimos, con quiénes. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Imagínate a las personas que investigamos que nos hagan esto. ¿Qué pasa con las que no? Por eso nadie quiere denunciar. Y algo que también entiendo que está en el entorno de la candidata es promover la denuncia, que haya valor para denunciar, pero denunciar no mediáticamente, denunciar con hechos y con todo lo que está ahí, porque el libro finalmente revela, y lo pongo al final, esta es una denuncia para que cada una de las autoridades haga lo que tiene que hacer. Nadie lo ha hecho. Y están los grandes temas. Eso es el tema de la corrupción. Muna, te agradezco mucho la oportunidad de asomarnos a lo que planteas en tu libro, el libro de La Casa Sucia, editado por Grijalbo. Ahí está ya en todas las librerías. Y te agradezco la oportunidad de platicar y de ver qué es lo que se construye en todo este tema. Cierro solo preguntándote, ¿la construcción del poder político va determinando cómo se comportan esos políticos
en el ejercicio del poder. Se suele decir que quien compra candidaturas, quien invierte en política, es porque luego quiere tener ventajas y tener ganancias. Y así ha sido la historia de nuestro país. Hoy hay una construcción de candidaturas, no la de Claudia Sheinbaum en particular, sino más abajo, muchas candidaturas muy complicadas y muy impugnadas por la preponderancia de intereses políticos de otra índole. ¿Se podrá avanzar en este proyecto anticorrupción así? Te lo pregunto porque además hace 6 años el proyecto anticorrupción estaba encargado a un especialista en el tema, que era Irma Eréndira Sandoval. Ahora está un político que es Javier Corral. ¿Qué tanto los intereses políticos pueden convertir que el plan anticorrupción quede solamente en un intento sexenal más de campaña? Yo creo que sí, lo que llaman voluntad política, que implica asegurar, no nada más la palabra, el conjunto de características que blinden y obliguen a eliminar esos factores externos que tú bien dices, que influyen en la inoperancia de las instituciones, puede ayudar mucho. Pero no solamente eso, tendría que ser también personal con capacitación, o sea, los con capacitación y expertise en materia de investigación. Ya dejar de poner a los cuates, a los familiares, familias enteras que vemos que están en el gobierno. O sea, eso te quita realmente. Yo no digo que no los contraten, hombre, contrátenlos. Pero pónganlos en donde no causen un daño. Si queremos ver resultados realmente positivos, tenemos que generar primero órganos de control y fiscalización con personajes que conozcan. Javier, aunque es político, tuvo a cargo una investigación por corrupción en Chihuahua, que fue cuando yo lo conocí en aquellos años. O sea, conoce de estos entramados. Operación Zafiro. Así es. Pero también conoce los términos políticos, sin duda de los cuales yo no conozco casi nada, al contrario. Yo soy muy directa, muy confrontativa, y creo que finalmente tiene que haber esta, no es negociación, pero hay que buscar cómo se van caminando juntos, porque ese es el panorama real de lo que vimos. Negarlo sería decir, no, ahora sí va a pasar. No, va a estar siempre la política por encima, seguramente, del ejercicio de la legalidad, pero seguramente porque hay un bien mayor, que eso lo esperaríamos, no porque hay un bien particular. Entonces, hay como esta atomización de esfuerzos, ponerla en un solo canal y que no se frene una estrategia, sino que colabore. Y eso se puede ver desde el primer momento en que quien llegue a la presidencia tome el cargo. Hay mucho, mucho por hacer. Muna Dora Buchaín, muchas gracias. Gracias por poder compartir contigo el tema de tu libro y las observaciones sobre hechos recientes, este plan anticorrupción. Y bueno, estamos atentos, gracias. Y ya iremos viendo cómo sigue todo esto. Muchas gracias. Gracias, Julio. Que estén muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Bien, son las 2:02. 2:02. Vamos a seguir adelante. Una pequeña cortinilla de presentación y regresamos con la mesa de periodistas. Ya estamos aquí, Daniela Barragán, buenas tardes. Hola, querido Julio, buenas tardes, un abrazo para ti, para toda la audiencia y para los grandes Arturo Cano y Fede Bonazo, buenas tardes. Muy bien, gracias. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Federico, Daniela, gracias a todas las personas que nos acompañan en este espacio, gracias a toda la gran comunidad astillera. Gracias, Federico Bonazo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio, Dani, Arturo, auditorio inteligente y crítico de Astillero. Eso, así para adelante. Muy bien, gracias, Federico. Daniela Barragán, Dani, ¿con qué quieres empezar de todo el montón de cosas que están en estos días? Por favor, da la pauta y dinos con qué tema iniciamos. Es que lo quiero decir y no, pero creo que es el tema del que todos están hablando ahorita, que es el video del hijo de Xochitl Gálvez. Que es un tanto incómodo, ¿no? Porque uno se pone a pensar en que, bueno, se trata de la familia, de los hijos, pero por otro lado, también sorprendió mucho cuando la propia Xochitl Gálvez anunció que sus dos hijos, Diana y el chico que está ahorita
pues ya en tendencia en redes sociales, iban a formar parte importante de su campaña. A Diana Vega le da el papel de coordinar a los Xochilovers y a su hijo le da la tarea de coordinar a las juventudes que iban a apoyar a Xochitl Gálvez. Entonces, Diana tomó un poquito más de protagonismo, sobre todo porque Morena también la colocó en este esquema de los hashtags que ponen al presidente como narcopresidente, que ahorita creo que es la etiqueta, ya casi llegan a los 30, ya casi llegan al tercer piso. Entonces, tomó un poco más de protagonismo, ha ido incluso al Tren Maya, pero de su hijo menor, que ha trabajado en sus empresas, de acuerdo con sus propias declaraciones patrimoniales, en mantenimiento de edificios inteligentes, que cobró también salario ahí, de acuerdo con las propias declaraciones patrimoniales de Xochitl Gálvez, pues no se conocía mucho sobre su actividad, la tarea de coordinar a las juventudes. Sin embargo, pues ya salió a la luz este video que pues, no ha sido desmentido, no sabemos la fecha tampoco, pero lo que sí vemos es pues a un joven que cumple con todas estas características de ser todo un mi rey, ¿no? Habla de tener pocos huevos, habla de los gordos, habla de, no sé, con ese lenguaje que yo... Gatos, les dice a los vigilantes. Sí, porque se le ve como cierta prepotencia, no con la gente que está caminando, se presume que está en Nazarit, pero se le ve así con la prepotencia con la gente de seguridad de este lugar de allá de Polanco, que pues sí es una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Entonces, pues no tenemos algún comentario de Xochitl Gálvez, no hubo conferencia la que ella acostumbra hacer. Y vamos a empezar a ver cuál es la reparación del daño, porque pues creo que ya se dejó avanzar mucho para salir a desmentir el video, para decir posiblemente que no es o no sé qué es lo que vayan a decir o a querer explicar. Lo que sí es que también muestra cómo la oposición pensó muy poco y pensó a bote pronto sobre su candidata presidencial. O sea, como que realmente me parece los deslumbró con... en la manera de hablar, de ser dicharachera, de ser como muy distinta a cualquier otro político y decidieron apostarle sin siquiera parece que le hubieran pedido una explicación o que les hubiera pedido o que le pidieron a Xochitl Gálvez una lista sobre los posibles blancos donde pudieran atacarla, ¿no? En este caso ya vemos que no solamente ha sido, por ejemplo, lo de las propiedades, que es algo que hemos documentado, ya vimos que no les informó sobre cómo no declaró sus conflictos de intereses, también como lo documentamos, cómo no les habló sobre el conflicto de sus casas, las promesas incumplidas, y ahora pues también el problema con su hijo, que sale en entrevistas otra vez mintiendo, diciendo que era un joven deportista que no bebía una gota de alcohol, pero sale después el video, entonces vamos a tener que escuchar pues cuál es la explicación que da la candidata de este hecho tan bochornoso. Y cierro con esto, o sea, creo que como personas, periodistas o no, podríamos mantener esa línea de entre el ámbito privado y el ámbito público. Pero en el caso que estamos viendo con el hijo de Xochitl Gálvez, creo que estamos en un tema en el que Xochitl metió a sus hijos al ámbito público por decisión de ella y que además también a ella la pone en un punto en el que ella ha hecho lo mismo con sus opositores, ¿no? El hecho de que Latinus, por ejemplo, investiga a los hijos del presidente López Obrador está en todo su derecho y está tan en su derecho que no han dejado de hacerlo en toda la administración. Y quien ha utilizado esas banderas de Latinus sobre las investigaciones de los hijos ha sido Xochitl Gálvez. Incluso cuando fue a grabarse afuera de la casa, la llamada Casa Gris, pues fue ella, no fue alguien más de la oposición. Ella fue a Texas y se grabó. Entonces también se rompe esa barrera sobre si los hijos, si con los hijos no, sí. Entonces en este caso, pues ella ya pues deberá enfrentar y empezar con esta reparación del daño por este video, que pues sí es muy lamentable. Bien, Daniela, gracias. Me reporta a nuestra compañera Alex Fernanda
que Xóchitl Gálvez no ha puesto nada aún al respecto, que su última publicación en X antes Twitter fue hace 4 horas, que Juan Pablo tampoco ha puesto nada en Instagram o en X. Y además están ahora haciendo circular mucho este video que vamos a poner sin audio porque tiene música de fondo, pero miren. Aún ando como alcaldesa, ahí yo salí corriendo con toda la pena, ahí, pero porque ya me había pasado de mi hora, pero sí, una mamá muy, muy exigente, disciplinada, porque me cuida. Nunca le gustó anduviera por ahí muy tarde de fiesta, pero sí me dejaba, como cualquier mamá, pero con medida, no todo. Bueno, es una pregunta que le hacen de qué tan exigente o disciplinaria era su mamá cuando él estaba más chavo, entiendo. En fin, Arturo Cano, ¿qué decir de este tema que está corriendo, dirían los clásicos, como pólvora en las redes sociales, Arturo? Pues yo creo que haces muy bien, Julio, en llamar primero a la mesura y no correr detrás de la publicación en video y de las intenciones que pudo haber de quienes lo sueltan y luego lo empiezan a usar como una prueba. Pero quien ha involucrado a su familia en la contienda política, en la contienda electoral, pues es la propia Xóchitl Gálvez, ¿no? A sus hijos los involucró como coordinadores de los jóvenes. Y es muy curiosa la coincidencia o esto que les voy a mencionar como coincidencia, porque en los últimos días he visto en varias voces muy sonadas de lo que conocemos como la opinocracia, es decir, escritores o analistas que tienen foro en televisoras o en espacios importantes en medios de comunicación y que están en el flanco opositor, he visto la coincidencia de que hay una queja hacia la juventud, de que hablan de la juventud actual, de los jóvenes, de las y los jóvenes mexicanos actuales como una juventud apática que no se da cuenta de lo que está pasando, de los riesgos por la democracia. Lo vi en este programa de Canal 11, donde participan Casar y Sergio Aguayo, entre otros, y también en un artículo que parece que es el de ayer, de Enrique Krause, donde hace una reflexión en torno a la apatía de los jóvenes y un llamado a convencerlos de votar. Pero me parece muy curioso porque hay como una suerte de justificación anticipada o de pretexto que ya se está buscando. No es que nosotros no logremos convencerlos, es que los jóvenes son apáticos, es que están adormecidos por la 4T, o siguiendo la línea argumental de Krause, es que esta juventud que va a votar por primera vez o por segunda vez no conoció la época del partido hegemónico, no sabe lo que fue el México autoritario de los años 70. Y bueno, pero esta misma juventud que no se decanta por la candidatura opositora, que no la favorece, pues es la juventud que ha crecido, que nació y creció en los tiempos de la fallida transición a la democracia, ¿no? Que tanto celebran, añoran y quisieran de vuelta la mayor parte de las voces de la opinocracia. En fin, temas para reflexionar este de los jóvenes, ¿no? El artículo de Krause incluso remata diciendo que existe el gran riesgo de que los jóvenes mexicanos terminen por valorar la democracia cuando se den cuenta que no la pierden como en Venezuela. O sea, ya esgrimiendo el argumento venezolano, ¿no? Otra vez. Sí. Bien, Arturo. Federico Bonazo, ¿qué opinas sobre este episodio que está apenas esclareciéndose? Es decir, ahí está el video, hay un parecido absoluto con las fotografías que conocemos o videos del propio hijo de Xóchitl Gálvez, pero no ha habido todavía ninguna precisión ni respuesta ni de la propia Xóchitl, ni de Juan Pablo, el hijo, ni respuesta oficial de nadie. Entonces, bueno, está ahí caminando. ¿Qué opinas del tema, Federico? Intuyo, como bien dice Dani, que si no ha habido ya un desmentido ni de Xóchitl ni de Juan Pablo, muy probablemente sea un video verídico. O sea, el personaje identificado como el hijo de Xóchitl,
y a nadie puede extrañar, salvo a los que apuestan por la mentira absoluta, el clasismo, que es lo que revela este video. Estamos ante un juniorcito, bien lo decía Dani también, que nos muestra una forma de pensar, y una forma de pensar que le ha sido inculcada, por supuesto, en el ámbito familiar. Es lamentable. Yo, cada uno de estos episodios que vemos de clasismo, yo tengo una particular fobia o molestia ante los episodios clasistas y racistas. Hay algo allí que se me mueve a nivel muy profundo, porque siempre me molestó que hubiera unos seres humanos que se sintieran mejores, más importantes, más lindos que otros. Ese acto de desprecio me genera a mí a la vez un desprecio por el que lo ejecuta. Pero muestra que todo el entramado narrativo de la candidata es falso. Ella habla de que todos los partidos ahora en esta plática que dio en el ITAM están poblados por impresentables. Y es una frase con la que estaríamos todos de acuerdo, nada más que la incluye a sí misma. Es decir, por supuesto que todos los partidos están plagados de impresentables. Esa es la clase política que ha producido esta sociedad. La clase política no es ajena a la sociedad que la produce. Pero eso incluye a la propia Xóchitl. Es impresentable este hijo suyo. ¿Cómo con semejante muchacho que no puede controlar sus apetencias alcohólicas y clasistas se le da un puesto en la campaña, se le otorga un papel? Esto habla de una falta absoluta de sensibilidad, incluso pragmática, electoral. El marketing político con el que se quiere sustentar a la candidata es fallido de entrada. Nos habla de que no hay, o que hay muy pocas. Yo intentaba pensar, hacer un cálculo de encontrar alguna voz coherente en la campaña de la oposición. Hay algunas. Claro, si tú le rascas un poquito, después te das cuenta los antecedentes de algunas de esas voces y dices, bueno, es coherente en lo discursivo, pero no ha sido coherente en la conducta política. Por ejemplo, veía el debate en la hora de opinar, interesante, entre el ministro Saldívar y Gómez Montt, ¿no? Gómez Montt, si no me equivoco, el que fuera secretario de Gobernación. Sí. De Fernando Gómez Montt. Fernando Gómez Montt, exacto. Que suscitaron, aunque hubo arrebatos, esta democracia teatral, estas situaciones de boxeo propagandístico, hubo por lo menos un intento de sofisticar la argumentación, de contrastar. En el caso concreto de esta entrevista que yo vi ayer, este debate era sobre el tema de la reforma judicial, donde al verse obligados a hablar con cierto criterio más sereno y profundo de los asuntos, se encuentran también estas voces de la campaña con acuerdos, con diagnósticos comunes, con sentido común, y eso es algo que celebraría un ciudadano ya un poco cansado, aunque puede ser entretenido el boxeo hollywoodense de estas elecciones. Los que pensamos que hay problemas realmente tan graves enfrente de la ciudadanía y de los que van a ocupar los próximos cargos públicos, una discusión un poquito más aguda, más profunda, donde se contrasten propuestas, diagnósticos, nos resulta más incluso ya interesante de ver que escenas lamentables como la que ha protagonizado el hijo de Xóchitl Gálvez. Lamentablemente, Xóchitl Gálvez no escapa a la definición que ella lanza al mundo. Tampoco escapa mucho Morena en el seguir recibiendo a los propios impresentables de este lado. El último caso, Eugenio Hernández Flores, el ex gobernador de Tamaulipas, que Claudia lo recibe como parte de la alianza con el Partido Verde Ecologista, y que cuando uno rasca un poco en la historia de este personaje, que tiene un periodo de extradición en Estados Unidos, te das cuenta que, bueno, es parte de ese cascajo que no se entiende por qué, incluso en términos absolutamente pragmáticos, sigue llegando a Morena. También cuando rascas en esa historia, quedaría para un comentario aparte, no lo voy a hacer aquí, nada más lo menciono, es interesante ver el conflicto con Cabeza de Vaca, ¿no? Él se declara también preso político del PAN en Tamaulipas, es una historia interesante, lo sueltan sin sentencia, ¿no? Esto habla nuevamente de lo que es nuestra justicia, donde se puede encarcelar por razones políticas a una persona 4 años y después sin sentencia se lo libera. En fin, estamos ante
un escenario, yo sé que espero que toquemos, Julio, el tema de la violencia política, del asesinato de Gisela, la que contendía o quería contender por la alcaldía de Celaya. En fin, estamos ante un escenario de profunda suciedad, de crimen evidente, de violencia política, y cuando vemos episodios de pirurris así, que trivializan lo que está ocurriendo en el país, nos damos cuenta de que hay una esfera absolutamente teatral de la campaña contra un México muy adolorido, sumido en una profunda crisis de seguridad, de procuración de justicia. Bien, Federico. Daniela Barragán, ya lo ha mencionado Federico, este tema que creo que podemos abordar referente no solo a Guanajuato y no solo a Celaya, sino en general el tema de la violencia política, el papel de los medios de comunicación, hoy habló el presidente López Obrador sobre ello, y las elecciones, Celaya, pero también en general lo que está pasando. ¿Cómo ves, Daniela? Sí, de entrada, antes de entrarle al tratamiento del tema, de entrada creo que sí estamos viendo cómo esta elección está demostrando cómo la justicia y los actos que se deben anticipar a los hechos violentos, o sea, están pero reprobados, ¿no? Ahorita vemos a la Secretaría de Seguridad Pública, la secretaria Rosa Isela, explicando cómo está la división de las responsabilidades que le correspondía al gobierno estatal, al OPLE de allá de Guanajuato, y después en el OPLE Guanajuato diciendo que no, que le correspondía al gobierno federal. Pero creo que son ya varios casos en los que estamos metiéndonos, cuando tenemos ya la crisis, estamos viendo de quién era la responsabilidad. Entonces creo que eso demuestra que los casos realmente no se están atendiendo con la premura que deberían, ¿no? O sea, quizás debe agilizarse todo esto que explicaba Rosa Isela Rodríguez, de que se garantiza que en menos de 72 horas ya las solicitudes sean atendidas, pues quizá es un plazo muy extenso y no está funcionando. Poniéndonos a nivel federal, aclaro, admitir que es un plazo muy amplio y que va a exponer a los candidatos que están solicitando el apoyo. A nivel federal, a nivel estatal, bueno, creo que ahí tenemos una crisis muy fuerte que ya no sé ni la manera en la que se puede solucionar, porque vemos que los cambios de gobernador de partido tampoco han garantizado que se hagan acciones preventivas para solucionar los casos de violencia. Digo, no tiene que ver con lo electoral, pero el caso de Camila en Guerrero pues también nos muestra eso, ¿no? Cómo la gente actuó de la manera en que todos vimos, que terminó con el linchamiento de una persona y con la golpiza a dos jóvenes, porque pues habían pedido acción a las autoridades, habían cumplido con estos protocolos para pedir la acción de la justicia, y ¿qué pasó? Pues no llegó, y procedieron a tomar justicia por su propia mano. Ahora, en el caso de la aspirante a la alcaldía de Celaya, de Gisela, que aparte muy joven, tenía 38 años, pues también vimos que fue muy tarde. Entonces creo que ahí, más que repartir culpas, creo que sí las autoridades deben decir, el protocolo que planeamos en conjunto con el INE, pues no funcionó. ¿Por qué? Porque ya tenemos, y luego todavía el tropezón, híjole, no, creo que es imposible no mencionarlo, el tropezón que tuvo la secretaria Rosa Isela de dar por muerto a un candidato que estaba refugiado, y se tiene que tener mucho cuidado porque justamente, y me paso al tema de la cobertura, la oposición y ciertos medios de comunicación sí están utilizando esta narrativa de que son las elecciones más violentas de la historia, que también se junta con la otra narrativa de que el crimen organizado está muy metido. Entonces todo eso se hace el caldo perfecto para activar los otros discursos impulsados por los reportajes que tuvieron como fuente la DEA y toda esa historia que ya sabemos. Entonces, si están sobres, en pocas palabras, pues se cuidan los datos, sobre todo los datos que se están dando en momentos tan difíciles. O sea, fue muy delicado la imagen de ver a esta mujer, la aspirante a la alcaldía de Celaya, verla haciendo campaña en su primer día, y sobre todo lo hace todavía más dramático
que estaba proponiendo sus políticas de seguridad, ¿no? O sea, todo fue muy, muy lamentable y creo que exhibe a las autoridades, también exhibe un tanto a la autoridad federal que sale a repartir culpas. Creo que el asunto está para tomar mejor las riendas, decir que los gobiernos estatales no tienen la capacidad para atender esto. Ya Morena también sacó hoy una lista de 46, más de 40 solicitudes de protección para otros de sus aspirantes a cargos allá en Guanajuato. Pues esperemos que se actúe rápido, ya, híjole, sea la federal, sea la estatal, pero que se actúe pronto, porque más allá de cómo se use el tema en lo político, pues se trata de seres humanos, se trata de familias, e insisto, pues aquí con una mujer de 38 años que pues estaba interesada en hacer política en un momento tan complicado para su ciudad, para su municipio. Entonces, pues sí, muy, muy lamentable todo, y sobre todo el tratamiento también de las autoridades. Bien, Daniela. Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema? Violencia política, medios de comunicación, elecciones, no solo en Celaya, no solo en Guanajuato, sino en México en general. ¿Qué opinas, Arturo? Tu micrófono. Varios colegas nos han regalado en estos días recuentos de desde el año pasado a la fecha, desde mediados del año pasado a la fecha, sobre agresiones y asesinatos de precandidatos, aspirantes, candidatos, en fin, porque en algunos casos ni siquiera habían llegado a la contienda interna de sus partidos. Una nota de hoy de Fabiola Martínez y Liliana Hernández en La Jornada cita a un organismo civil que se dedica a hacer ese recuento y que contabiliza 158 agresiones que derivaron en 52 asesinatos. La mayor parte de las víctimas son aspirantes de Morena, o eran aspirantes de Morena, seguidos del PAN. En fin, es una tragedia que alcanza pues a todas las fuerzas políticas, y es lamentable que veamos, cuando ocurre un crimen como el de Gisela Gaitán en Celaya, este reparto de culpas o esta visión limitada y derivada de la contienda electoral de, bueno, pues es porque es Guanajuato y porque ahí es un desastre. Y, bueno, pues entonces, ¿qué decir del estado de Guerrero, por ejemplo, donde en los tres niveles de gobierno son de Morena y también se han registrado asesinatos de candidatos de junio a la fecha? En el estado de Guerrero, 5 candidatos. Uno más reciente, pues el de Chilapa, que además es un territorio con una violencia cotidiana terrible, igual que la zona de Celaya, ¿no? Tomás Morales Patrón en Chilapa aspiraba a ser presidente municipal, tenía 40 años, fue asesinado al llegar a su casa. En un lugar, Chilapa, donde en 2015 mataron al candidato del PRI, en 2017 al luchador social Rafael Hernández, junto con su familia, en 2018 a los precandidatos del PRI y el PRD, en 2019 al candidato del PRD, en 2020 a Lorenzo Bello, que aspiraba por Morena. Entonces, bueno, pues ha seguido esta violencia, y lo lamentable es que queden solamente para el registro hechos como el de que Gisela Gaitán acababa de dar una conferencia de prensa, le habían preguntado sobre su seguridad, porque los colegas de Celaya saben de la situación de esto el buen Arnoldo Cuellar dice que es zona minada, ¿no? En Celaya, y que Gisela Gaitán habló o refirió que ya había solicitado, que no le habían respondido tal o cual autoridad, y dijo una frase que podrían repetir candidatos en otras partes de la República, no solamente en Guanajuato. Dijo: vamos a ver si hoy nos tienen alguna respuesta con respecto a la seguridad. Entonces tendremos que verlos. El día de hoy, Julio, no sé si tú viste la columna de Enrique Galván Ochoa. Me llamó la atención que este columnista en el diario La Jornada, además cercano
al presidente López Obrador, uno de los redactores de la cartilla moral, encienda una luz roja y diga que no queremos otro Lomas Taurinas y que incluso sugiere en su columna que haya una pausa en las campañas para replantear la estrategia de seguridad de las tres candidaturas. Eso me llamó la atención viniendo de donde viene, ¿no? Bien, Arturo. Gracias, Federico Bonazo. ¿Qué opinas de este clima, de este ambiente de violencia política? Insisto, no solo en Celaya, sino en muchos otros lugares. El manejo mediático y discursivo de que esta es el proceso electoral más violento y lo que implica en términos electorales. Federico, tu opinión, por favor. Sí, empezaría por el final de lo que comentaba Arturo. Yo no vi la nota de Enrique Galván Ochoa, pero ahora que Arturo lo comenta me llama a mí la atención y creo que es inevitable, y a veces algunos de nosotros, por un temor, no sé si llamarlo casi supersticioso, de no querer invocar nada, no hablamos por ese miedo o no expresamos un miedo interno, que es que esto pudiera... evidentemente es un mensaje del crimen organizado y pudiera escalar a un mensaje de mayor magnitud en cuanto al personaje a agredir, porque, bueno, toda muerte tiene la misma magnitud en cuanto a tragedia humana, pero en cuanto a violencia política, uno es imposible que no especule con hasta dónde el crimen organizado en estas señales que le manda al poder político, en estas demostraciones también de fuerza, estos chantajes a través del crimen, de la tragedia, del delito, no está dispuesto a algo mayor. Y quizás la propuesta de Enrique sea sensata y deberían estarla estudiando los encargados de la seguridad en este país. Coincido también con Daniela en lo que comenta como tropezones imperdonables en este tipo de coyuntura de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Las cifras del espanto de la violencia política se unen a las cifras del espanto de la crisis de seguridad que tiene este país. Estamos hablando de que han sido en los últimos cuatro sexenios, hoy leía un repaso que hace Pérez Ricard de estas cifras, 92 alcaldes asesinados en México en los últimos cuatro sexenios, 92 alcaldes ya electos, ya en el ejercicio de sus funciones. Luego tenemos 24 asesinatos de aspirantes en el proceso del 2018, en el del 21 tenemos 30 homicidios, en el 23-24, que es el actual, estamos ya en 28, si no es que estamos ya en 30. La cantidad de agentes asesinados por el crimen organizado, agentes de seguridad de la policía de Celaya, son decenas, y además asesinados con sus familias, con granadas incluso. Estamos ante una violencia que en este momento sobre todo la coalición gobernante no quiere o le incomoda muchísimo poner sobre la mesa de análisis, pero creo que ya es ineludible. Y nos hace reflexionar, bueno, hay una debilidad estructural del Estado, nos hace reflexionar sobre también el valor personal, político, de los políticos, ¿no? De tener que poner el cuerpo a la hora de aspirar a un cargo de representación popular, es absolutamente grave. Nos hace reflexionar sobre lo que se llama la gobernanza criminal, que es la inserción de la agenda del crimen organizado en la función, en la gestión de gobierno, y ni hablar en la contaminación que produce esta intervención en nuestras democracias, en la misma deliberación pública, en la misma libertad, en los derechos políticos de los ciudadanos que aspiran a cargos públicos. Es decir, nos hace reflexionar sobre la magnitud de la crisis que estamos viviendo y nos lleva, yo creo, que a plantear preguntas muy profundas, quizás, como se ha sugerido por la gente que conoce muy bien del tema de la justicia, sea el momento en que México reconozca que hay una guerra interna que tiene que apelar al apoyo internacional, al derecho internacional humanitario, que es el que se aplica en situaciones de guerra, con las contradicciones éticas que conlleva ese tipo de estado de emergencia. Una de ellas es que se le otorgan a las fuerzas de seguridad, en este caso a las Fuerzas Armadas sería, poderes especiales, en fin, pero
También, si a esto sumamos toda la información audiovisual que tenemos de la humillación que le está propinando el crimen organizado a los transportistas, a la ciudadanía, a las extorsiones, esto nos obliga a plantearnos realmente dónde estamos situados, sociedad ya muy infiltrada, muy amenazada, muy agredida por grupos cada vez más poderosos que proponen vivir fuera de la ley. Sé que en este tiempo de campañas esa reflexión no se va a llevar a cabo, pero es una exigencia ciudadana para que la que salga electa en este proceso electoral lo tome muy en serio y sea una de las primeras declaraciones, temas de los que se ocupe una vez decidida. Una contienda electoral a la vez cuestionada por este tipo de accionar. Y luego está lo mediático, que hemos ya han hablado muy bien Dani y Arturo, es decir, el uso narrativo electorero que hacen las facciones políticas, sobre todo la oposición, de esta terrible crisis que además a la que yo propongo nunca acostumbrarnos, a la que no podemos barrer, ¿no?, debajo de la conciencia, a la que tenemos que poner lamentablemente en la situación de protagonismo dramático que tiene. Bien, Federico. Daniela, hoy el presidente de la República, digamos que de alguna manera como que pone pues un punto y seguido, pero pone un punto a esta historia de los tuits y los señalamientos de Ricardo Salinas Pliego, el más reciente pretendiendo aceptar un reto, que yo no supe dónde se produjo ese reto, pero aceptándolo, diciendo sí, acepto el reto y estoy dispuesto a entrevistar al presidente López Obrador, más que entrevistar, hablar con claridad y, en fin. Y hoy el presidente, en una postura que me parece a mí muy, como muy cuidadosa de no romper y de no contenida, una postura contenida, me pareció a mí, que estaba conteniéndose, diciendo que le di la vuelta, sí, sí di la vuelta porque no voy a aceptar provocaciones y no quiero entrar en ese tema hasta que se pague o se resuelva el tema fiscal. Pero a fin de cuentas, Daniela, pues ahí sigue ese jaloneo declarativo. ¿Qué opinas de este momento y la postura del presidente López Obrador, que dice no caeré en provocaciones ni voy a, y estoy muy acostumbrado al acoso, dice que él es corredor de obstáculos, Daniela? Sí, desde ayer coincido contigo, Julio, en su primera respuesta sobre esta muy curiosa petición de entrevista que le hace Salinas Pliego a través de su cuenta de Twitter. Sí lo sentí también como en esa especie de, pues no me voy a meter en ese tema, pero digo, me voy a meter en un tema que a veces es muy, muy polémico aquí en los chats de YouTube, pero sí creo que parte de la responsabilidad de no seguirle dando vuelo a Ricardo Salinas Pliego, porque imagínense si nos dedicamos a poner la atención y hacer preguntas sobre cada tweet que sube este personaje, o sea, no acabamos, hacemos una fuente de Ricardo Salinas Pliego y sus tweets y pues no todos los tweets son realmente importantes, el 90% de su cuenta es rabia, entonces creo que como periodistas también tiene que haber ese juicio de qué tanto va a ser nota o no, o qué tan necesario o qué tan importante es llevar esos temas al presidente. Digo, ayer se entendió un poco, porque, pues bueno, era el reportero de TV Azteca el que, según él, lo preguntó al presidente porque vio un tuit. Obviamente creo que pocos le creímos esa postura de que ay, se encontró un tuit y le quiso preguntar al presidente López Obrador sobre ese tuit de Salinas Pliego. Pero en adelante, o sea, hoy me parece que hubo alrededor de 3 preguntas sobre Salinas Pliego. Creo que más bien se le está dando un vuelo exagerado a lo que escribe ese señor, que insisto, o sea, sus tweets no salen de insultos hacia las mujeres, es un tremendo misógino, no salen también de insultos homofóbicos, entonces creo que por parte de nosotros como medios de comunicación ya tiene que haber cierta mesura. El presidente, cuando le preguntan, oigan, es que dice que le dio la vuelta, es como una especie como para calentarlo, como para que también se sumara este dime y direte. Bueno, el presidente dice, sí, lo que sea. El tema central
es el del pago de impuestos. El tema central es que se apuren ya a deliberar estos juicios que están pendientes con el pago de más de 60 mil millones de pesos. Y creo que como periodistas ahí tenemos que centrarnos, ¿no? En el tema de fondo, que es que este señor es un evasor, que este señor tiene una deuda gigantesca. Entonces, creo que Salinas Pliego también se ha empoderado justo porque todos estamos como alrededor de lo que diga, de lo que reaccione. Y pues no, también hay que empezar a dimensionar al personaje que no va solamente a tener su gran episodio de protagonismo ahorita, o sea, es una persona que aspira a más, entonces también tenerle mesura, darle por su lado, si el presidente lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? No le vamos a dar por su lado a Salinas Pliego, que por otro lado, y con esto concluiría, esta petición de entrevista a López Obrador, que es muy raro que un empresario solicite una entrevista porque lo quiso pintar como con fines periodísticos, muy, muy raro, no es fortuito, porque también, aunque no lo ha dicho, anda en una estrategia de limpiarse un poco el desprestigio. En varios portales en internet está aumentando la publicidad de sus fundaciones, está aumentando la publicidad de estos personajes chuscos que tiene como Pedrito Sola, el conductor de Ventaneando, haciéndose el chistoso, hablando bien de Banco Azteca, o sea, anda como intentando contener algo que le está saliendo muy costoso, no solamente en el asunto de la evasión, sino en cuanto a imagen. La gente está muy enojada, entonces este asunto de la entrevista, pues también si le pegaba, pues era para quedar bien y empezar a cuidar el negocio que también se está viendo afectado por él mismo, también hay que decirlo porque víctima no es, pero creo que hay que empezar a darle por su lado todos, así como el presidente lo hizo hoy, que diga lo que quiera, pero que pague impuestos. Bueno, gracias. Arturo Cano, antes de que continuemos con este tema, déjame compartir, ya salió Juan Pablo, el hijo de Xóchitl Gálvez. Ya salió la respuesta esperada, es lo que estaba viendo, ¿no? Ya salió la respuesta esperada. Ahí está, por favor, la ponemos, son 40 segundos. Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro, y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo. Y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona. Ese es un punto. Y luego para mañana en la agenda de Xóchitl Gálvez se anuncia lo siguiente. Tenemos ahí la imagen. Xóchitl, presidenta, agenda del jueves 4 de abril, Ciudad de México, actividades privadas. Es decir, no habrá mañana nada de actividades públicas en la agenda de Xóchitl Gálvez. ¿Cómo ves, Arturo Cano? Bueno, pues ya se salda este episodio triste para la campaña de Xóchitl Gálvez con la renuncia. Quizá deberían haber pensado por nunca haber asumido un cargo por el nombramiento de su mamá, ¿no? Sino apoyar simplemente a su mamá por el cariño, madre e hijo, en sus actividades, pero es eso de que voy a nombrar coordinadores de jóvenes a mis hijos, pues fue criticable de entrada, ¿no? Fue una cosa que pues iba a terminar mal y así terminó. Así es. Arturo, pues sí, recuerdo que en su momento dijimos que pareciera que cuando le quitaron a Xóchitl Gálvez la posibilidad de nombrar o influir para designaciones de candidaturas al Senado o a las diputaciones federales, lo único que pudo designar fue a sus hijos como responsables de actividades de proselitismo en su campaña, lo cual pues era de entrada muy,
complicado y muy criticable. Pero bueno. Porque estaba difícil que a ellos les diera asco lo de los políticos, ¿no? Sí, los impresentables. Eso es muy curioso de los impresentables en este, en estas respuestas de Xóchitl a jóvenes estudiantes. Primero que reconozca que en los partidos que la postulan hay impresentables. Pero entonces, para no quedarse con ese golpe, dice, bueno, pues es que en todos los partidos, ahí del otro lado tienen a fulano y a perengano y a sutano. Y de veras qué difícil la tienen los jóvenes, porque yo los entiendo cuando les da asco los, cuando les dan asco los políticos que tienen enfrente. Nada más que tenemos el pequeño detalle de que al menos desde que ella asumió un cargo en el gobierno de Vicente Fox, pues forma parte de esa clase política, ¿no? Sí. Que ahora pretende subrayar esta idea falsa, creo yo, desde el principio, de que ella no ha militado nunca ni comulgado ideológica o políticamente con un partido, que era un personaje que venía de fuera, pues si todos sus cargos, de los cargos de elección y los cargos por nombramiento, pues siempre se debieron a una a un partido político, al Partido Acción Nacional. Pero ya lo que sigue en esa, si continúa Xóchitl Gálvez con esta idea o con estas respuestas en cuando visita universidades o se reúne con jóvenes, pues lo que sigue es que nos diga, si ya dice todos son iguales, ya lo que sigue es que diga que se vayan todos, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, pues, la antipolítica, pues, es el paso siguiente en una campaña en la que, digo, con esta cancelación después de la divulgación de este video, pues da la idea de que la campaña de Xóchitl ya se convirtió en un caso de estudio para los expertos en líderes electorales y quizá para sociólogos y antropólogos, porque parece ser una campaña que anda desesperadamente buscando el fondo del abismo, ¿no? Sí. O sea, ya cayó en un hoyo negro y anda ahora ya no buscando salir, sino ver dónde está el fondo de ese abismo campañesco, ¿no? Qué fuerte. Sí, una regañada le metieron a este chavo, ¿no? Le han metido una regañada. Ahora, ¿cómo sacan un video sobre un episodio que tiene un año? O sea, ¿cómo lo nombran a él, perdón, en este puesto, sabiendo de este antecedente? Son suicidas, lo que dice Arturo. Hay una vocación masoquista, profundamente masoquista en la oposición. Ahora, este es un video en un escenario en el cual algunos personajes de Latinus, Claudio Ochoa, creo que es el reportero principalmente, con frecuencia habla de que vienen videos y que vienen más videos señalados hacia la familia del presidente López Obrador. Y hoy el propio presidente de la República dijo un dicho que con frecuencia él menciona con referencia a su Tabasco natal, en el sentido de que lo mejor de todo es lo peor que se va a poner. Entonces, bueno, no vaya a ser que estamos inaugurando, no inaugurando, pero acelerando la etapa de los videos confrontacionales en todo esto. Federico, pues tu opinión sobre el tema Salinas Pliego y la postura del presidente López Obrador, más lo que quieras abundar sobre este tema de Xóchitl y su hijo. Cómo no, atendiendo a la lógica de lo que proponía Dani, de no darle demasiado eco un personaje que se dedica a odiar, promover el odio, promover el clasismo, promover una filosofía política lamentable. Entiendo esa postura, Dani. Por otro lado, siento que estos personajes que tienen una visibilidad pública muy grande y que aspiran a algún tipo de posición política, si no es que no aspiran directamente a la presidencia, también creo que hay que pararlos a tiempo. Yo, de entrada, cuando vi las concesiones que le hizo durante todo el sexenio el presidente, pero digo de entrada porque primero tuvimos a Moctezuma en la Secretaría de Educación Pública, luego se le dieron la embajada a Estados Unidos, todas las concesiones al Grupo Salinas, al empresario Salinas, invitándolo a formar parte del Consejo de Asesores Económicos del presidente.
Uno entendía las reglas de la gobernabilidad, que había que darle, lanzarle señales amistosas y cordiales a un empresariado muy potente, muy, con enorme capacidad de boicotear o desestabilizar al gobierno, pero por otro lado uno sabía que eso iba a tener un costo político en algún momento y que esa aparente armonía en algún momento se iba a desarmar, que es lo que estamos atestiguando a final del sexenio. Hay diferencias de índole psicológica, podemos decir, entre el presidente y Salinas Pliego, es decir, ya hay unas fuercitas entre dos machos, eso es evidente. Por otro lado, hay diferencias políticas en la confrontación política de espacios ya directamente políticos. Está claramente del lado de la oposición Salinas Pliego, aunque llame a mi amigo, al presidente, en un acto de profunda hipocresía que contradice sus posturas, de que es un hombre que dice lo que piensa. ¿Por qué le sigue llamando amigo al presidente cuando realmente denosta este proceso político, los llama a los gobiernícolas y, salvo insultarlo directamente a él, ha insultado directamente a todos los funcionarios de la 4T. Y luego hay diferencias de orden ideológico, que son las que a mí me importan mucho, y es por esto, Dani, que yo me atrevo a pensar si no es momento de usar toda la influencia pública que tiene el presidente con profunda convicción y fuerza en contra de esta filosofía política que promueve y encarna a Salinas Pliego, que no es otra que la del anarcocapitalismo, este falso libertarismo o libertarianismo que hemos visto en otras partes del mundo, incluso en el caso de Milei conquistar el poder político. Es decir, hay que detenerlo a tiempo, porque son fenómenos que en un momento decimos, no, pero ¿para qué le damos cabida? ¿Para qué lo secundamos? ¿Para qué les hacemos el juego de responderles? Y luego son fenómenos que rebasan, por otro lado, en este lado, en este caso el lado de la derecha, lo que es la capacidad de defensa narrativa que tiene la causa, ya no digo de la izquierda, de la decencia más elemental, porque lo que promueven estas filosofías políticas es la ley más brutal, donde el gobierno de los ricos viene a reinstalar lo que la naturaleza ya habría marcado, ¿no? Según dicen ellos, que es que hay algunos que nacieron en la lotería de la vida abajo, que no tienen por qué subir, a menos que le echen muchas ganas, dejen de ser huevones y que quizás alguno de ellos de manera individual pueda aspirar al club de los ricos. Es una filosofía cruel, inhumana, terrible, que permite cosas muy graves como estamos viendo en diversas latitudes del mundo. Yo no sé si no es momento en que el presidente dé un golpe en la mesa y en vez de estar preocupado por atacar a los grupos de derechos humanos como al Fray Bartolomé de las Casas, al Centro Pro, no se preocupa de enemigos mucho más importantes como es Salinas Pliego. Bien, Federico, gracias. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. Estamos ya en la parte final de esta mesa. Daniela Barragán, el tema que desees tocar, por favor, vamos adelante. Pues sí, igual solo comentarle a Fede, sí, o sea, también totalmente de acuerdo, pero creo que eso no lo vamos a ver, ¿no? El golpe en la mesa de López Obrador para personajes como Salinas Pliego, o sea, creo que sí, ya definitivamente no nos tocó verlo, pero vamos a ver qué ocurre. Y rápidamente de mi postrecito, perdón, vengo con la autopromoción, como siempre. Pero siempre promueves cosas muy interesantes, Dani, entonces sí, ni te preocupes, gracias por darnos adelantos. No, sí, además porque también salió publicada en Astillero Informa, entonces es el reportaje que saqué ayer sobre las mochilas del Partido Verde, que está interesante por los datos de que es un partido que funciona más bien como una fábrica de mochilas, estas famosas mochilas del Partido Verde que vemos en mucha gente. Pues bueno, el negocio de los militantes va muy mal porque incluso han perdido en los últimos años a sus militantes, pero el negocio de las mochilas, miren, va hacia arriba. Y les paso el dato. En 5 años el Verde pagó 687 millones, o sea, casi 700 millones de pesos, por 16 millones de mochilas. Imagínense ustedes que tenemos un partido político que se alía con el PRI, que se alía con el PAN y ahorita está con Morena, que es capaz de en un año gastar la mitad de su presupuesto solo en mochilas. O sea, ¿a qué se dedica el Partido Verde si se da el gusto de gastar la mitad de todas sus prerrogativas en este tipo de propaganda? Entonces, en el reportaje les cuento del gasto por año y también de las 3 empresas que han sido beneficiadas por estos negocios del Verde.
y porque tres empresas se han llevado la mitad de esos 700 millones de pesos, así que pues ojalá. Oye, Daniela, ¿y es cierta esa leyenda urbana de que cuando guardas dinero en esas mochilas desaparece el dinero? Yo creo que no quiero hacer ese experimento, pero no lo dudo. Bien, Daniela, gracias. Arturo Cano, comentario final, postrecito, el tema que desees agregar, por favor. Una postilla en el caso de Salinas Pliego. El problema no es responderle a sus ofensas en Twitter, el problema es que es el dueño de una televisora. Claro. O sea, que tiene una bocina del tamaño del mundo, pues, si fuera nada más un barbaján en las redes sociales, pues, ¿qué problema habría en contestarle, ¿no? Pues tiene también relaciones muy cercanas con miembros del actual gobierno. Mencionaba a Federico, a Esteban Moctezuma, y me hizo recordar que en 2011, finales, principios del 12, Esteban Moctezuma estuvo a punto de ser candidato a la presidencia de la República por el partido Nueva Alianza. Se le ofrecieron la candidatura. Era una de las debilidades de Elbester Gordillo. Era uno de los amores de Elbester Gordillo y le ofrecieron la amores políticos. Uh-huh. Y Esteban Moctezuma solamente pidió una cosa, que le dieran chance de solicitarle permiso a Salinas Pliego. Pues sí. Y Salinas Pliego le dio permiso porque trabajaba con él entonces. Pero bueno, mi postrecito, Julio, el día sábado hay una subasta de fotografías de grandes colegas fotógrafos, fotoperiodistas, en el Centro de la Imagen, que está ahí, aquí en la Ciudad de México, en la Ciudadela. Y lo más interesante es cuál es el motivo de esta subasta, con obra de colegas fotorreporteros muy, muy buenos. La lista la encabeza Pedro Valtierra. Se llama Miradas en Crisis, es una exposición subasta, y es para ayudar a los colegas fotoperiodistas que perdieron sus equipos, sus cámaras, sus computadoras en el huracán Otis de Acapulco. Entonces ahí van a estar a partir del mediodía en la Casa de la Imagen para solidarizarse con los camaradas, con los colegas fotoperiodistas. Muy bien, Arturo Cano, gracias. Federico Bonazo, postrecito, por favor. Sí, lamento evocar un postrecito al que acudo muchas veces, que es un postrecito triste, preocupante, pero creo que es como una necesidad de convocar, de invitar a que no nos olvidemos de lo que está pasando en Gaza y en el Medio Oriente en general. Hemos visto un Israel que ya ha bombardeado, ya lo había dicho antes, por supuesto, pero que está particularmente interesado en regionalizar el conflicto y ha bombardeado edificio diplomático en Siria donde han muerto altos funcionarios del gobierno iraní. Esto no es un accidente, esto es una provocación para involucrar a otros países y ahí detrás de esta política genocida de Israel, de Netanyahu, también una posición muy, muy egoísta, muy, muy egocéntrica del mandatario israelí, que tiene que ver con que su posición política está cada vez más debilitada, y hay muchos analistas que entienden bien el problema, que nos están anunciando una posible caída del gobierno de Netanyahu. Lo que hacen muchos de estos personajes cuando se ven tambaleantes en la escena política, cuando pierden apoyo de su ciudadanía, es acrecentar, aumentar el conflicto. Hay también el asesinato, la masacre de estos vehículos que venían con los logotipos de la ayuda internacional y aún así fueron destrozados con los drones, donde había ciudadanos de todo el mundo, de España, de todo el mundo, no, de diversas partes del mundo, de Australia, guiados por este chef, creo que es español él, que tiene una organización de ayuda humanitaria donde van a situaciones de conflicto a brindarle comida a los necesitados, a los refugiados, y fueron masacrados como si fueran, carne desechable por los drones israelíes. Invitar a la gente que no despegue la atención de este genocidio en tiempo real que atestigua la humanidad, que habla mucho sobre el futuro político del siglo XXI,
que ahí que tiene algo que ver con nosotros lo que está sucediendo allí, que es una ofensa a la humanidad misma y que toda presión, toda denuncia que podamos ejercer desde trincheras individuales o colectivas contra este genocidio tiene importancia, que la gente no se rinda ante el fatalismo de sentir que no podemos hacer nada ante este horror, pero que piense que cada denuncia, cada actitud de conciencia, cada entrevista que uno ve donde revisa lo que está realmente sucediendo allí, es un aporte pequeñito pero fundamental para intentar detener este horror, esta crisis humanitaria que estamos viendo, este crimen espantoso y genocida que está perpetrando Israel contra el pueblo palestino. Muy adecuado, muy conveniente, muy necesario el comentario para cerrar esta mesa. Gracias, Federico Bonazo. Gracias, Daniela. Gracias, Arturo. Y nos vemos la próxima semana con muchas cosas que se van acumulando en el curso de estos días. Gracias a los tres. Hasta pronto. Nos vemos en la mesa postdebate. En la mesa postdebate. Ojalá y tengas chance, Arturo. De rato platicamos. Bueno, órale. Hasta luego. Gracias. Bueno, y se me olvidó decir que también Daniela Barragán estará junto con Álvaro Delgado y con Alejandro Páez Varela en el postdebate en Sin Embargo. Va a estar ahí Daniela junto con Álvaro y con Alejandro Páez. Bueno, déjeme seguir adelante con la información, con los últimos detalles, los últimos datos que tenemos antes de cerrar nuestro programa. Ha sido nombrado ya el nuevo fiscal de justicia del estado de Guerrero, otro militar, un coronel retirado, coronel de justicia militar, Zipacna Jesús Torres Ojeda. Ahí está, es una información que ha colocado nuestro compañero Jacobo Morales, Jacob Morán, así está en la red de X antes Twitter. Dice, último minuto, llega otro militar a la fiscalía de Guerrero, se trata de Zipacna Jesús Torres Ojeda, obtuvo 43 votos a favor de los diputados del Congreso de Guerrero y estará al frente de la Fiscalía por el periodo 2024-2030. Seis años al frente de esta Fiscalía. Él estuvo como fiscal de investigación o algo así y ese era el cargo que él tenía. Luego hubo ahí algún disenso con la fiscal Valdovinos, la que finalmente salió, y ahora ha sido, pues casi por unanimidad, por la gran mayoría de votos, el que quedó en segundo lugar, quedó creo que con 2 votos, y otro tercer candidato no tuvo ningún voto. Así es que, pues es la consolidación del mismo esquema, el mismo esquema de ir colocando militares en las secretarías de seguridad pública, en las fiscalías de justicia en este caso, y bueno, pues ahí continúa todo este tema. Déjeme ver, tenemos este asunto y tenemos también, pues virtualmente hemos cerrado con la información de este día, solamente comentarles lo relacionado con, miren, veo que hay protestas relacionadas con este tema, con un Luis Castilleja, un TikToker conocido como el Temash, señalado por usuarios como machista y misógino. Va a salir esta noche en Canal 22, va a estar entrevistado en el programa de debate 22, bajo la pregunta, ¿es misógino el Temash? Invitado el Temash, creador de contenidos. Es hoy ese programa y bueno, están dándose expresiones de protesta de quienes consideran que no debería de estar, hoy estar ahí con Kimberly Armengol. Kimberly Armengol, periodista entrevistadora de larga experiencia, que es quien conduce el debate 22 de este día, Kimberly Armengol. Bueno, pues hay protestas y hay señalamientos de que un canal de televisión pública no debería de dar espacio a este tipo de expresiones. Por otra parte,
Le comento que en la jornada está la publicación en su portal. El INE entregó a los moderadores del primer debate presidencial, Denise Merker y Manuel López San Martín, las 108 preguntas ciudadanas, de las cuales tendrán que seleccionar 30 en las que se basará este ejercicio a realizarse el domingo próximo. Al recibir el sobre con las preguntas seleccionadas por el laboratorio Signal Lab del ITESO, los moderadores anunciaron que, comillas, para darle mayor certeza, comillas, al proceso, decidieron que cada uno por su cuenta estudiará los reactivos y será hasta el último momento cuando definan cuáles son los que harán a los candidatos. Ándale, pues se va a prestar siempre a la suspicacia y a la pregunta de decir, bueno, el criterio hasta el último decidir cuál va a ser la pregunta, el criterio con el que se seleccione evidentemente estará condicionado, influenciado por la manera como cada quien evoca o invoca los asuntos públicos, así es que pues ya veremos qué tipo de preguntas seleccionan y cuáles son seleccionadas por Denise Merker y cuáles por Manuel López San Martín, que es un periodista, conductor de programas en ADN 40 del grupo Azteca de Ricardo Salinas Pliego y también en MBS, y tiene una columna, si no me equivoco, en el Heraldo de México, Manuel López San Martín, de Denise Merker, usted sabe, con una larga experiencia como conductora en programas de televisión, tanto en Televisa actualmente como antes, en otros programas también televisivos. Bueno, por otra parte, ya para cerrar, le digo que los legisladores de Texas dicen, comillas, que quizá fueron demasiado lejos, dijo este miércoles el procurador general del estado, Aaron Nilsson, en una corte de apelaciones que analiza la legalidad de la polémica ley migratoria S-24, que le permite al estado arrestar y deportar migrantes en la frontera. Nilsson dijo en una audiencia realizada en una corte de Nueva Orleans que cuando los legisladores redactaron la ley, buscaron ir hasta el límite mismo de lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos permite que los estados hagan. En fin, pues a ver qué es lo que sucede con este tipo de comentarios. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta ocasión. Hay muchos comentarios, pero ya no sé, a veces veo como que están también mucho cruzando comentarios aquí en esta comunidad. Yunuen Durán dice, al que deberían entrevistar en serio es a Salinas Pliego y transmitirlo en todas sus televisoras. El PT Can dice, creo que es interesante saber de dónde salen las ideas de estos sujetos, por más indeseables que parezcan. No se trata de apoyarlos, sino de saber por qué lo hacen. Aquí alguien dice, déjame ver, ya se me peló. Ah, no, Narco López dice, se acabó el programa, es culpa de los conservadores. Bueno. How much, who is your boss, who is paying? Dice, ¿usted cuándo va a ir a la mañanera? Salinas Pliego dijo que está dispuesto a entrevistar a AMLO y ponerlo en todas sus televisoras. ¿Y qué? Si voy a la mañanera, voy a entrevistar a AMLO y a ponerla en todas las televisoras. Además, es muy temprano. How much? Es muy temprano estar a las 5, a las 6 de la mañana ahí formado y entrando. En fin, bueno. Muchas gracias a todos quienes han estado participando en esta ocasión con sus comentarios, con todo lo que aquí nos dicen, todo lo que nos plantean. Exacto, aquí no apoyo todos los comentarios, pero aprendí mucho, dice Leticia Martínez Torres. Bueno, nos vemos mañana en una videocharla, en un Astillero Informa más, y recuerden que hoy a las 5 de la tarde estará Paco Cruz, el gran periodista Paco Cruz, con su videocharla cruzada, y que yo estaré a las 9 de la noche en una videocharla astillada más. Por hoy, muchas gracias y nos vemos muy pronto.